Buenas tardes, soy la princesa Mary y estoy aquí frente a ustedes para hablar sobre Mobius. Hace tan solo 42 años, Mobius tuvo una gran pérdida. Mi abuela, la reina Elena, murió en un incendio provocado por Fang the Snipper. Todos creyeron que Mobius se quedaría sin gobernante, hasta que hace 20 años mi madre, la princesa perdida, Amy Axelia Rose, volvió, pero no lo hizo sola. Regresó con un príncipe que tal vez haya sido un plebeyo, pero tomó el trono junto a ella hace 2 días. Tuvimos otra pérdida. Mis padres dieron la vida por el pueblo. Sé que muchos han pedido la ejecución de Web the Swallow, Fang the Snipper y Skrull the Hedgehog. No lo haré. Les perdonaré la vida. Si los mato, ¿qué gano? Mi tía, mi abuela y mis padres no volverán. Quiero decirles que yo tomaré el trono de Mobius junto con el príncipe Dem. Ambos reinos se unirán. Ahora, le doy el micrófono a mis hermanos. Hola a todos. Yo soy la princesa Aurora. Sé que algunos me odiarán por los sucesos recientes que pasaron. Antes que nada, le pido una disculpa a Luna de Lion, a Mariana de Hedgehog y sobre todo a la familia de Mogotrópolis, a la reina Sally, al rey Sonic y al príncipe Maximilian, así como también a su pueblo. No pienso esconderme y decir que esa que dijo esas palabras no era yo, porque en realidad lo era. Puse en riesgo la vida de mucha gente, así como también terminé con la vida de algunos, y me arrepiento demasiado. Iron City, su princesa no usará sus poderes más, si no es solo para protegerlo. Yo por mucho tiempo viví sin ellos, creía que no los tenía. Desgraciadamente los encontré en un mal momento y los usé no para el bien, sino para el mal. Sé que mi lado dark me controló, pero al mismo tiempo yo también estaba consciente de lo que hacía. Entiendo que muchos me llaman la Dark Princess, y sé que algunos también me van a tener miedo, pero no teman, que yo no volveré a usar mis poderes. Tal como lo dijo mi hermana hace 42 años, Hydro City también tuvo una pérdida. Mi tía, la princesa Sonia, murió envenenada por Web the Swallow. Hydro City se quedó sin gobernante, hasta que mi padre, el rey Shadow the Hedgehog, se convirtió en su gobernante. Que quizás haya sido un plebeyo, pero él tomó las riendas de un pueblo que no era de él. Iron City fue gobernado por mi padre, quien aunque se vio afectado su matrimonio, nunca bajó la mirada y siguió adelante hasta este momento. Hace 2 días perdimos al gran rey Shadow, mi padre, mi amigo, mi consejero. Hoy quiero decirles que no solo celebraremos una boda, sino que yo tomaré tanto el reino de Hydro City como el reino de Mogotrópolis junto al príncipe Maximiliano. Max, yo también te amo. Y sé que cometí demasiados errores en el pasado, pero no quiero que esos errores me afecten en mi futuro.